soldiers. Your media brainwash us. Your drinks poison us. DMC Devil May Cry es un reboot de la saga de Capcom realizada por Ninja Theory, lanzada a mediados de enero de 2013. Nos cuenta la ahora nueva historia de Dante, un personaje arrogante, descuidado y vamos, todo lo necesario para ser nuestro antihéroe. Cierto día, recibe la visita de Kat, una chica que le pide ayuda, ya que él es el único que puede ayudarlos en su lucha contra el mal. Es así como Dante conoce a Virgil, su hermano, quien le cuenta su pasado y le dice que ambos son Nephilim, hijos de demonio y ángel, y que solo ellos pueden luchar contra el gran demonio Mondus que tiene subyugada a la humanidad con su política corporativa, medios de comunicación y ultravigilancia. Esta es la historia que nos cuenta DMC, una reconfiguración de las anteriores entregas. Seguro, muchos fans de la vieja serie se estarán lamentando esta nueva forma de contar la historia, pero en lo personal, veo muy buena la reconfiguración de la misma. DMC es el típico hack and slash, ese juego en donde te tienes que sentir poderoso haciendo grandes combos para derrotar a tus rivales y que conforme vayas avanzando podrás obtener nuevas armas y mejorar habilidades. En cuanto al género, tiene todo lo que le puedes pedir. La música es un gran punto a su favor, con una mezcla entre metal y electrónica genera grandes ambientes. Tal vez su punto débil es la rejugabilidad, como muchos de su género. Puedes darle vueltas, pero una vez que terminas el juego, te das por bien servido y solo los verdaderos fans querrán jugarlo en dificultades más elevadas o buscar todos los ítems escondidos. En resumen, DMC Devil May Cry es un juego que vale la pena para los que buscan un juego rápido, con grandes enemigos, modos de juego simple, pero si lo que buscas es un juego que te dure mucho tiempo, dale la vuelta, este no es para ti. DMC Devil May Cry, una joya para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Recomendable.